Llegamos al tercer bloque, mis amigos de Top Motor y amigas de Top Motor, y es momento de la prueba de manejo. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Un vehículo de procedencia europea, con acento francés y 100% familiar. Hablamos del restyling de la segunda generación del Peugeot 5008, que vino de la mano del 3008, que es el otro SUV de tipo familiar, de la categoría mediana que tiene la marca francesa, ahora perteneciente al grupo Stellantis, y que básicamente se diferencian porque en este caso tiene tres filas de asiento como para dar cabida a 7 pasajeros, mientras que 3008 tiene solamente una plazas traseras para 3 personas. Así que esa es la primera y principal gran diferencia, y de hecho la razón de ser de un modelo y de otro. ¿Y dónde está ese aspecto vinculado o familiarizado con el mundo SUV? Básicamente en la trompa, que es como más separada, más alargada, más afilada. Entonces esto le da como una figura más cercana a lo que es un SUV, y en líneas generales toda la silueta del vehículo está como más afilada. Y ya nos quedamos con los cambios respecto a cuando debutó esta segunda generación. Y están acá en el frontal, que sigue manteniendo lo que es la parrilla, ese formato, el lenguaje. Sin embargo, ahora no tiene marcos esta parrilla. Lo mismo pasa con 3008. Y con estas aletitas, con estos dibujos, se fusiona con los paragolpes, que por supuesto también debieron ser modificados justamente por esta cuestión. Luces con tecnología Full LED. En este caso tenemos que llega una sola versión, que es esta que estamos probando, y con un solo motor, el HDI. Vos recordá que 3008 tiene una doble oferta y un par de versiones. Y en este caso tenemos también unas entradas de aire simuladas, todo un aplique acá, como si fuese este difusor con aluminio, los sensores que tenemos ahí abajo. Tenemos las pequeñas chispas de cromado en lo que es la parrilla, y tenemos acá el logo viejo. Lo mismo que dijimos con 3008, ya los modelos van a empezar a venir con el escudo, que es el nuevo formato del logo que tiene la marca francesa. El capó también fue modificado, entonces como más agresiva esta trompa, más afilada. Llantas de 18 también con un retoquecito en el diseño, con generosos cauchos. En los laterales no hay demasiado, ya no tenemos demasiado para seguir, remarcando. Sí que tiene una buena presencia de cromado combinado con plástico, esto le da robustez a la zona baja de las puertas. Es un vehículo, para que lo tengas en la cabeza, en lo que es el tamaño, que mide 4,64 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,84 y un buen despeje de 25,6 centímetros. Esto le permite andar holgado, no solo en la ciudad y olvidarte los bajos, sino también en los caminos de tierra. Y ya en la zona trasera tampoco hay demasiados cambios. Tenemos esas luces con las tres garras en tipo 3D, las tres garras de un arañazo de un felino, y es bastante más sobrio. Sí, esto tiene que ver con el gusto, muy personal, es muy subjetivo, es 100% opinable. A mí me gusta más el combo y lo que propone 3008. Por tamaño y por estética me parece inigualable ese modelo dentro de lo que es la familia de Peugeot. Pero este 5008 realmente está muy bien, hablamos de un vehículo de categoría alta gama. Así que bueno, esto es lo que podemos decir respecto a este restyling. Ahora vamos a empezar a analizar qué es lo que pasa en el interior. Vamos a hablar de la vida a bordo, tal cual te prometí en el fragmento anterior de la prueba de manejo. Lo primero a destacar lo podemos dividir en tres grandes características, aptitudes destacables que tiene este modelo: amplitud, comodidad y calidad. Bajo esos términos podemos empezar a definir a este SUV mediano de la marca del León. ¿Cómo te recibe este ambiente? Con una linda combinación, con este tapizado de cuero, con este dibujo tipo matelassé, que ya lo viene teniendo mucho en la línea DS, el grupo francés, con un cuero ecológico, realmente está muy bien, el mismo material que cubre el volante. Y tenemos acá por ahí la parte de la superficie, esta del panel es lo más criticable, porque no llega a ser un plástico rígido, pero por ahí la apariencia no es del todo linda y no combina bien con estas partes que son como de tela y tienen una partecita acá de cromado metálico. Tiene unas costuras muy bonitas en un tono verdecito, y después los recubrimientos de las puertas. La línea de gen está muy bien la insonorización. No te olvides que una mecánica diésel siempre es un poquito más roncadora que un naftero, pero en este caso hablamos de un confort a bordo maravilloso en cuanto a ese tema. ¿Y qué tenemos básicamente en lo que es el puesto de conducción? El famoso iCockpit. ¿De qué se trata? Bueno, un formato de manejo
que ha generado muchas controversias. Tiene tantos defensores como detractores. Yo estoy en el medio y te diré de los que están a favor. Tiene una muy buena ajuste o reglaje tanto en altura como en profundidad este volante. Entonces te permite múltiples opciones. En este caso llega en la versión Allure Plus con esta mecánica HDI. No hay otra opción. Entonces, si bien es un intermedio alto de gama, sorprende que no tenga la regulación eléctrica de la butaca. Así todo, te acomodás fácilmente, pero bueno. Cuando te pones al volante está bueno, tiene unas muy generosas levas. Y tenemos un tablero full digital, completamente configurable para tu gusto, que lo podés cambiar a los cuadrantes principales, podés dejar el modo navegación, lo que quieras. Realmente tiene una muy buena iluminación, es fácil de leer, tiene 12 pulgadas y esto realmente es una maravilla tecnológica que tiene. Además tiene algunos efectos 3D como planos superpuestos que realmente le quedan muy, pero muy bien. Este volante tiene también teclas para diferentes funciones y de ahí podés cambiar este formato que te decía de lo que es el tablero. Ya mudamos la vista hacia el centro del panel y ahí tenemos esa pantalla tipo flotante, 10 pulgadas y múltiples opciones, desde navegador, cámara de retroceso, cámara 360, los ajustes para el vehículo, para las asistencias, tiene un montón de cuestiones, climatizador, radio, todo desde ahí. Y es combinable, por supuesto, con Apple y con Android. Así que eso también está realmente muy, pero muy bien. Después tenemos, digamos, lo que es el joystick para la caja de cambios, que también está bueno, es bien tecnológico, más tipo avión. Y ahí tenemos el botón de arranque y toda esa consola ahí decorada, tiene un piano black y un agregado de aluminio que le queda realmente bien. Ahí hay una cuestión que ya me voy a meter con lo que es el manejo. Es el Grip Control avanzado, es decir, como una evolución del Grip Control que inicialmente venía con una ruedita que vos lo que podías es elegir el terreno por el que vas a transitar, que puede ser arena, puede ser ripio, puede ser resbaladizo, depende, lo que hace es, ¿te va a modificar la tracción? No, porque no es un 4x4, siempre tracción delantera. Lo que hace este sistema electrónico es lograr y procurar que el torque que se envía sea parejo. Así las ruedas tiran de manera solidaria. Lo reparte de la manera más eficiente como para que nunca tengas pérdida de adherencia en uno de los neumáticos. Así que eso también está bueno. Un enorme techo panorámico que tiene acá con una cortina y además tiene parte de la apertura eléctrica con un desplazamiento muy, pero muy sencillo. Plazas traseras amplias, tiene ahí las mesitas tipo avión para ir con los chicos, para que puedan apoyar algo. Así que eso es bien de vehículo familiar. Y tenemos una tercera fila de asiento con dos butacas reales. Ahí no se anduvieron con chiquitas, no es que está solamente recomendado para un niño, sino que están bien para adultos, no te digo para un super viaje, pero sí con paradas en el medio, vas a llegar bien, así que está bien. Y el baúl, estamos de 780 litros a 1940 si están plegadas estas terceras filas y te queda ese piso plano. Vamos a la dotación de seguridad. Propone controles de tracción, de estabilidad, de ganchos ISOFIX y 6 bolsas de aire como para proteger lo máximo posible este interior, el 5008. Y tiene las asistencias al manejo, estas famosas HADAS, que ya son cada día más comunes en lo que es la jerga de la industria. Pero en este caso la dotación es muy buena. Mirá, tiene alerta de riesgo de colisión con freno autónomo de emergencia, tiene reconocimiento ahí del peligro, entonces te puede frenar el vehículo a cero. Control de crucero adaptativo, tiene asistencia de cambio voluntario de carril, alerta de punto ciego, luces automáticas y también tiene reconocimiento de señales de tránsito, por ende de velocidades máximas y mínimas. Así que está muy bien cubierta esa parte en cuanto a lo que es la dotación de seguridad, más allá de unos que los comparten entre confort y seguridad, que son los sensores de estacionamiento delanteros y traseros. La mecánica turbodiesel es la misma que venía utilizando ya hace un tiempo el ex grupo PSA Peugeot Citroën. Estamos hablando de un HDI de 2 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, que entrega 150 caballos en el orden de las 4.000 revoluciones por minuto. Y lo interesante está en el torque, de 370 o 37 y fracción kilogramos de torque a las 2.000 revoluciones por minuto. Esa es la ventaja, y está bueno siempre repetirlo, que tiene un diésel que al torque lo entrega a más bajo régimen. Así que ahí vas a tener lindo picor. Más allá de todo esto, la entrega es suave, es progresiva. ¿Por qué? Porque se apunta al confort. Es un vehículo 100% familiar y netamente confortable. No estamos hablando de un deportivo para nada. Y te había dicho hoy, porque me había anticipado hablando un poco de la parte mecánica, que
La novedad es la combinación con esta caja de 8 velocidades. Es Tiptronic, que tiene unas generosísimas levas al volante que te permite el manejo de tipo secuencial y que está muy bien relacionada y está específicamente preparada para sacar el mejor provecho a este muy buen motor. Ya viejito, ya veterano, pero siempre rendidor y también muy, pero muy confiable. Y esta caja de 8 velocidades hace que la eficiencia pase a otro plano. Mirá, estamos hablando de que en ruta está en los 6,5 litros cada 100 kilómetros. Se relaja muchísimo, es una, te diría que séptima y octava son dos sobremarchas. Y te imprime mucha agilidad para andar en la ciudad, suavidad, no anda con tironeos, no se percibe la caída de revoluciones entre una marcha y otra. Y estamos hablando de unos 8,9 litros para hacer estos 100 kilómetros, pero en la ciudad. Comportamiento dinámico. Tiene una dirección con una asistencia eléctrica que es una maravilla. Es una de las cosas que más me gustan de este vehículo, más allá de esta comunión que yo encuentro con el iCockpit, que a mí me gusta realmente. El tamaño del volante, mirá, maniobrar es buenísimo y no solo porque te lo facilita todo, la asistencia, la dirección, sino también por el excelente radio de giro. No es un vehículo chico y sin embargo te digo que con dos maniobras solucionás el día completo. Y cuando salís a la ruta, esta asistencia que tiene eléctrica, esta tecnología la va haciendo que se ponga cada vez más firme, entonces esto lo que va haciendo es transmitirte más seguridad. Tiene muy buena tenida, los rolidos son escasos. Y no me quería olvidar de una cuestión vinculada con la seguridad, que por supuesto está bueno comentártelo, que tiene frenos a disco en las cuatro ruedas. Vamos al terreno de las conclusiones, porque ya estamos en este tramo final. Vamos a hablar del precio. Llega en una sola versión, Allure Plus Tiptronic, con esta caja de 8. Está en el orden de los 6.700.000 pesos, los precios son sugeridos y siempre hay críticas y reclamos de los sobreprecios que hay en los concesionarios, así que ponernos muy exquisitos con el precio no tiene mucho sentido, pero sí, bueno, es elevado. Por él lo podemos poner entre los primeros puntos grises, es un vehículo que viene de Europa, lo agarra el impuesto a otra zona y todo lo que pasa acá con los alta gama y demás, así que bueno, está realmente caro. Hablamos de que él no tiene auxilio, estamos entre los puntos a mejorar. Que no tiene ganchos ISOFIX en las plazas traseras, que son muy buenas plazas, están muy bien aprovechadas, están bien diseñadas. Por ahí en algún momento las sequedades que pueden aparecer es porque el perfil de los neumáticos no es del todo generoso, no es del todo alto, entonces por ahí puede pasar también alguna de estas cuestiones. Que no tiene rompenieblas delanteros, eso sería un buen aspecto de seguridad. Esos colmillos bien felinos son LEDs para las luces de día. Y alguna pérdida de equipamiento respecto a su primo hermano 3008, por ejemplo, lo que es la regulación eléctrica de la butaca y el portón trasero que no es eléctrico. Son portones grandes, pesados, y estaría bueno que tenés con la teclita, ahí le das y ya está todo terminado. Por ahí estaría bueno, si bien te digo es un segmento más de nicho, pero que hubiese tenido otra opción para poder elegir este 5008 dentro de la oferta que tiene aquí en la red de concesionarios de Argentina. Entre los puntos a favor, el rediseño me encanta. La vuelta que le han encontrado a esto de fusionar la parrilla con el paragolpes me parece absolutamente, digamos destacable, porque me gusta. El confort de marcha, la habitabilidad, el equipamiento de seguridad, que está muy bien. La asistencia de la dirección, eso me gusta mucho. Y la eficiencia del motor y la caja, y por ende, en los consumos esto se refleja de manera inmediata. De este modo ponemos punto final. La semana que viene nos vamos a encontrar. Que estés muy, pero muy bien. Chao.